Clara, donde recientemente se pavimentó su vía principal con una extensión de 346 metros que conecta dos placahuellas, mejorando e impactando el corredor vial del municipio de Guarne. Les damos la bienvenida a nuestro programa institucional. Es el momento de las personas. Bienvenidos. Es el momento de las personas. Las mascotas se han convertido en un miembro más de nuestra familia. La invitación es a tenerlos de manera responsable. Por eso, la Secretaría de Productividad y Medio Ambiente nos ofrece el servicio de desparasitación y consulta de medicina veterinaria los lunes y jueves, cumpliendo unos requisitos básicos. Es el momento de las personas. Rayo, vamos para el médico. Hoy te vamos a revisar y te vamos a hacer una desparasitación. Desde la Secretaría de Medio Ambiente se está ofreciendo consultas veterinarias y desparasitación. Este beneficio se le está ofreciendo a las personas de bajos recursos que no siempre cuentan con el sustento económico para acceder a una consulta veterinaria. Para eso estamos haciendo un tamizaje. A 6 de la tarde y los jueves de 8 a 12 de la mañana. Los requisitos que se deben de enviar son la fotocopia de la cédula o, dado el caso, nos pueden enviar el certificado de SISBEN de una vez para empezar a agilizar el proceso. Pues a veces uno no está trabajando, entonces no tiene la forma de poderles llevar a un veterinario y que le hagan todo lo que tienen que hacer. Sale ya la negra, me dijeron que tengo que comprarle un medicamento para dárselo porque me le dio un brote, entonces tengo que poder. Y para las otras también estaban, darle aumentar la dosis de comida. Bueno, muchas gracias por la atención y pues yo no soy de acá y me ha gustado mucho la atención. Iniciaron los encuentros veredales de los grupos de las personas mayores del municipio de Guarne y, como todos los años, desde Centro Vida y desde la Secretaría de Desarrollo Social y Familia, los acompañamos en esas integraciones que con gran liderazgo realizan en cada uno de sus territorios. Es el momento de las personas. Marina Carmona, me gustan mucho estos encuentros, gracias a nuestro alcalde que se dan estos encuentros. Primero se inició el 26 de junio en la vereda Chaparral, en la cual tengo mi finca, en donde atendimos 617 personas, pues se fueron muy contentos, me visitaron 17 grupos fuera de la zona urbana. Y ahora estoy acá en Berracal, agradecerle mucho a la Secretaría de Desarrollo Social y Familia, a la doctora Joana Cardona, que es una mujer tan empoderada para estos eventos, y también al señor alcalde, el doctor Marcelo Betancur Rivera, que se ha esmerado mucho por tener esta población incluida en su plan de desarrollo. Y el apoyo de él es espectacular. Y agradezco al alcalde, a Marcelo Betancur Rivera, que ha sido una persona muy especial con todos nosotros. Le agradezco mucho al alcalde por todos estos encuentros que estamos teniendo, estamos pasando sabroso, muy rico. Este territorio que tanto amamos lo estamos construyendo entre todos en el momento de las personas. Hasta pronto.